cuanto a lo económico, ¿es difícil afrontar este mercado de pases para Central? ¿O con la llegada de Tevez eso facilita un poco más? Lógicamente que Tevez facilita absolutamente todo, te abre muchas puertas, en la que nosotros ya tenemos llamado de muchos sponsors que quieren justamente venir a nuestro club. Así, por eso dije en la presentación que los ojos del mundo deportivo van a estar puesto hoy en la ciudad de Rosario, en nuestra institución, y tenemos que estar a la altura, y estoy completamente convencido. En cuanto a lo que generó Carlos Tevez, no hay ningún tipo de dudas, ¿no? Lo que fue como exjugador o como jugador en este caso, pero como técnico no se conoce demasiado. ¿Tenés un poco de recaudo con respecto a eso? No, a ver, hoy ya estoy viendo lo que genera. Pero esto es por el nombre puntualmente. No, por supuesto, pero confío plenamente en la capacidad. Creo que todos confiamos plenamente en la capacidad, y lo que nos ha mostrado el otro día cuando estuvimos dialogando, que le ofrecimos el cargo en cuanto a lo que es el proyecto. Se lo ve muy, muy sencillo, muy simple, habló de solidaridad para con los jugadores. Sí. La verdad es que me encontré un tipo realmente totalmente distinto a lo que a veces uno puede pensar, porque está en Buenos Aires, juegan en una institución grande como Boca, y siempre somos rivales, pero la verdad es que me encontré con otra persona que realmente a mí me agrada. Me agrada con los refuerzos, porque Carlos Tevez dijo que no pidió ningún refuerzo, pero vos habías dicho que ya había solicitado refuerzos. Bueno, pero es lo que dijo Carlos. Bueno, pero vos dijiste que él te había pedido refuerzos. ¿Pidió o no pidió refuerzos? Recién está la primera vez que hablo públicamente, así que no Ricardo, creo que haya abierto mucho. ¿Es un tipo sencillo? Estaba dividida en la comisión directiva. No, para nada, fue unánime. Es un tipo sencillo. ¿Cómo fueron las sensaciones de este primer día? ¿Almorzó en el predio de Arroyo Seco con los jugadores, con el cuerpo técnico, con algunos empleados, tengo entendido también? Después hubo una charla, el entrenamiento, ¿compartiste todo el día con él? Sí, como él dijo, habló tanto al personal como a todos los jugadores, todo el cuerpo técnico, que incluye absolutamente a todos, y nosotros los dirigentes, y dijo que somos una familia y tenemos que confiar como una familia y vamos a trabajar como una familia. ¿Cuáles fueron esas primeras palabras? Lo dije yo recién ahí en la presentación. ¿Qué fue lo que dijo? Las primeras palabras de lo que dijo allá al plantel. Ah, porque pensé, a mí me dijo era Ricardo. No, está bien. ¿Vos qué le dijiste? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, ¿y al plantel qué le dijo? Hizo una presentación en el proyector, en lo que él pretendía para este año de trabajo. Y la verdad fue muy bien recibido. ¿Tapia qué tiene que ver en todo esto? El Chiqui Tapia, ¿qué tiene que ver en todo esto? ¿Tiene algo que ver en todo esto, en esta movida? El Chiqui es amigo de Carlos, es amigo mío, tengo una gran relación con él, pero no, absolutamente nada que ver. ¿Alguna participación desde lo social, Carlos Tevez? Digo, por lo que genera la marca Tevez a nivel mundial. Sí, seguramente en la parte de marketing trabajaremos también con su imagen, no tengo duda, ya te digo, han venido muchos... ¿Externo Rosario Central? No, propio. Estamos trabajando, ya tenemos muchos sponsors que están dialogando ya con la parte de gerencia nuestra. ¿Cómo le sedujo el proyecto también por Retegui, más allá de lo que significa Tevez en sí? Todos sabemos, el mundo entero sabe lo que es Retegui, lógicamente, entonces... Tevez, Retegui, todo el cuerpo técnico que viene, también los profes, porque también lógicamente nosotros como club tenemos que indagar, investigar, y la verdad que tengo la mejor referencia de absolutamente todos. Así ¿cuándo que... viene Retegui? ¿Está asegurada la llegada de Retegui? ¿Cuándo viene? ¿Qué día? Sí. Y esperemos... ¿Dirige el viernes? ¿Va a estar acá? Ya lo ha dicho Carlos Tevez, en las próximas horas ya va a estar.